¡Bienvenidos a un nuevo tour! ¡Estamos en las rutas de Cacahuamilpa! Viajeros, bienvenidos a un nuevo tour. Acompáñenme junto a Espíritu Aventurero a conocer el pueblo mágico de Taxco y las rutas de Cacahuamilpa. Vamos a conocer su historia, su gastronomía y lugares de interés. ¡Vámonos! Nuestro viaje comienza desde temprano, partiendo de la Ciudad de México en un camino que nos ofrece hermosos paisajes. Viajeros, y aquí comienza nuestro recorrido. Ya descendimos del autobús y ahorita como primer punto es recorrer y visitar lo que son las grutas de Cacahuamilpa. Antes de entrar a la gruta podemos encontrar baños, locales de comida y artesanías. Y ahorita estamos en el área de taquillas. Previo de entrar a la gruta, nuestra guía nos da instrucciones de seguridad y algunos lineamientos y recomendaciones. Chicos, listos, boleto en mano, vamos a avanzar, por favor, de este lado. Buenos días, bienvenidos a la gruta. Gracias, buenos días. Por aquel lado al fondo. Una breve información y ya nos vamos a la gruta, por favor. Buenos días, bienvenidos. Oigan, y aquí las grutas cuentan también con un área de tirolesa. En esta parte nos van a dar información previa a nuestro descenso. Chicos, ¿con quién están viajando? ¡Espíritu Aventurero! Muy bien, chicos, muy bien, mejoró. Vale, entonces yo quiero comentar algo muy rápido. Aquí hay dos formas de hacer las cosas. De la forma aventurera o la godín de la ciudad. Entonces, chicos, para llegar a la entrada de la gruta que está por allá, hay dos formas. La aventurera, que es con la tirolesa. ¿Cómo? O la godín, que es caminando y rodeando el barranco, chicos. ¿Vale? Ya, pero está al 2%. Sí, ok. Ya se ahorra 20 pesotes. Siguiente. De ese lado va a pasar, cuidado con este cable. ¿No? 2, 3 y uno. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo tour! ¡Estamos en las rutas de Cacahuamilpa! ¿Qué tal? ¿Estuvo bueno? Viajeros, y para ingresar a las grutas de Cacahuamilpa hay dos opciones. Una, recorrer el sendero para bajar a las grutas, o la más divertida y la que les recomiendo es hacerlo en tirolesa. Hagamos de este viaje algo épico. ¡Vámonos! Y antes de seguir con el recorrido, quiero agradecer a Espíritu Aventurero por invitarnos a vivir esta experiencia. Recuerden, Espíritu Aventurero es una agencia de viajes con más de 9 años de experiencia en el sector turístico. Para conocer información sobre los viajes nacionales e internacionales que ellos ofrecen, visiten su sitio web www.espirituaventurero.com.mx. No se van a arrepentir. Visítenlo, aquí está. Ahora sí, habiendo llegado por tirolesa, nos vamos a adentrar dentro de la gruta. En todo el recorrido vamos a contar con un guía que nos va a explicar la historia y demás información del lugar. ¡Espíritu Aventurero! Eso, chicos, muchas gracias.
Oigan, ¿se acuerdan de la película de Macario? Ahorita este descenso hacia el interior de la gruta me recuerda un poco a ese señor. Chéquenlo. Vamos encabezados por el guía de las grutas de Milpa y más atrás viene acompañándonos también la guía de Espíritu Aventurero. En todo momento tenemos este soporte, esta confianza y esta seguridad durante todo el viaje. El guía durante el recorrido nos va dando explicaciones sobre la formación de estas grutas, el tipo de roca que la conforman, y también con la lámpara señala diversas formaciones, digo, con un poco de imaginación, que se pueden encontrar en cada una de estas estructuras. De hecho, el viaje recuerda un poco a cuando visité el Valle de las Piedras Encimadas en Puebla. Igual, usando la imaginación podemos encontrar distintas figuras. Ahí tenemos a la Sagrada Familia, los tres peregrinos. Y por acá a este lado, el rostro de perfil de un guerrero azteca o caballero águila, de perfil, viendo hacia arriba. Macario, el ahijado de la muerte, don Ignacio López Tarso. Este lugar fue donde se colocaron muchas velitas y que cada velita significaba una vida. Aquí en este lugar solo se filmó una parte. La mayor parte fue en Taxco de Alarcón y otra parte en Lagunas de Zempoala, tres lugares. Este auditorio tiene un poco de más de 400 asientos y aquí en este lugar, aquí ya han estado artistas famosos. Aquí en este lugar ya estuvo Andrea Bocelli, Miguel Bosé, La Quinta Estación, Ricardo Arjona, Armando Manzanero, Plácido Domingo, eso solo por mencionar algunos. Más o menos unos 40 minutos de recorrido y en este tiempo nos dice el guía, hemos recorrido poco más de un kilómetro. Nos faltan otros 800 metros ya en este terreno donde están subidas, bajadas, escalones para terminar el recorrido de la gruta. Bandita, y durante este recorrido, no sé, digo, cosa mía, pero no puedo evitar sentirme como si nos adentráramos en el Mictlán. La verdad es que la belleza, lo imponente, lo inmenso, te da una sensación muy particular. En video no se alcanzan a apreciar todos los contrastes y las estructuras que es estar aquí, pero definitivamente es recomendado cuando visiten ustedes Taxco. Recuerden, esta es la primera parada del recorrido visitando Taxco con los amigos de Espíritu Aventurero. Viajeros, ya recorrimos las grutas de Cacahuamilpa,
Ahorita ya vamos a Taxco a conocer sus atracciones, probar su gastronomía y conocer su historia. Continuemos este recorrido con los amigos de Espíritu Aventurero. ¡Vámonos! Aventureros, y comenzamos con el tour aquí en Taxco. Hay que andar bien al tiro. Los coches y los peatones, estamos a pie de calle. Bandita, ya que llegamos aquí a Taxco, la guía de Espíritu Aventurero nos está haciendo un city tour, describiéndonos los barrios, los edificios y las plazuelas, así como monumentos importantes y emblemáticos de este pueblo. Durante el city tour, Argelia, nuestra guía local de Espíritu Aventurero, nos comparte información sobre la fundación de Taxco, así como la simbología que adorna sus calles. Bandita, y aquí nos encontramos en la plaza principal de Taxco, junto a la iglesia de Santa María Prisca. Ahorita, bueno, pues la están remodelando. Digo, así es esto, ¿no? Cuando viajas, a veces tienes buenas escenas, a veces no tanto, pero lo importante pues es tener siempre buena actitud y conocer de todo. Si no se suscriben y comparten este video, les va a caer la maldición de Moctezuma. Sí, pero ahí pasaban muchas temporadas de descanso, inspirándose a ver qué creaban, ¿no? Y bueno, ahí era la casa de ellos y también alojaron a un amigo de Frida. El recorrido finaliza en una hermosa terraza donde podemos contemplar las postales que nos brinda Taxco, así como admirar el trabajo en plata de los artesanos locales y, por supuesto, llevarnos nuestro recuerdito de plata de Taxco. Hey, bandita, y ya habiendo comprado algo de plata, por supuesto, característica aquí de Taxco, vamos a comer, vamos a una terraza a conocer un poquito más de las vistas que nos ofrece este pueblo y degustar su gastronomía local. ¡Vámonos! Bandita, y ahorita vamos a comer a una terraza llamada Hermoso Cariño. Nos la recomendó la guía local. Y ya. Hey, bandita, ya no alcanzamos lugar. Vamos a otro lado, igual por recomendación de la guía.
bonito. Estoy hablando con ella. Ahora cuando me bandita, y aquí está lo que nos ordenamos. Son dos pozoles verdes típicos de aquí, de Guerrero y propiamente de Taxco, acompañados con dos órdenes de tostada, y por si no fuera poco, porque no le calculamos que están bien servidas, otra orden de tostadas con chorizo, híjole, bien retacado, tus salsas y tus cervecitas, nos vamos a dar un festín. Hey aventureros, y la verdad es que Taxco es bullicioso, es algo que no esperaba, es sorpresivo, ¿no? Hay bastantes vendedores que te abordan en la calle ofreciéndote diversas artesanías, artículos de plata, recuerditos, etc. Bandita, y una de las razones por las cuales puedo recomendarles a la agencia de viajes Espíritu Aventurero es porque, aparte de este viaje en el cual me invitaron, anteriormente ya he viajado con ellos a distintos puntos como Real del 14, Cascadas de Honey y otros puntos de interés bien bonitos aquí en México. Visítenlos en su página web www.espirituaventurero.com.mx para que conozcan su oferta de viajes nacionales e internacionales. Recomendado y con el sello de garantía de Fertur. ¡Vámonos! Visitar Taxco es un deleite para los sentidos. La verdad es que las fachadas coloniales son bastante agradables a la vista. Recorrer sus calles empedradas y mirar el paisaje, el sistema montañoso a lo lejos, en el atardecer y por supuesto al amanecer, es algo que se disfruta. Es algo que se disfruta, y también deben andar bien al tiro con los coches, porque pues aquí peatones y automóviles conviven en el mismo lugar. Está un poquito complicado, pero bueno, estamos conociendo, es lo importante, ¿no? Aventureros, recuerden checar mis demás redes sociales en TikTok, Facebook e Instagram, donde subo contenido adicional y tips de cada visita que realizo. Este es el recuerdito que compramos para la repisa de Fertur. Bandita, y ahorita ya nos dirigimos al autobús, ya vamos de regreso para la ciudad para finalizar este recorrido con los amigos de Espíritu Aventurero, conociendo las rutas de Cacahuamilpa y el pueblo mágico de Taxco. Aventureros, y ya estamos en el punto de encuentro para esperar nuevamente al camión y partir rumbo a la Ciudad de México, donde finalmente terminará nuestro recorrido. ¿Qué les pareció este viaje con los amigos de Espíritu Aventurero? Anímense a venir, los invito, totalmente recomendado. Hola, mucho gusto, mi nombre es Argelia, pues aquí soy guía de turistas local, certificada por la Secretaría de Turismo, y pues invitándolos a todos nuestros amigos de toda la República y de todos los países que visiten este destino turístico de Taxco de Alarcón, Guerrero, un pueblo mágico desde el año 2002. Bienvenidos, cualquier tipo de turismo es bienvenido a Taxco, chicos. Muchas gracias, Arge. Recuerden viajar con el espíritu aventurero. Viajeros, y con esta postal nos despedimos. Hasta aquí queda el recorrido visitando las grutas de Cacahuamilpa y el pueblo mágico de Taxco con los amigos de Espíritu Aventurero. Recuerden, si quieren conocer mayor información sobre este tour, así como otras opciones de viajes a nivel nacional e internacional con la agencia de viajes Espíritu Aventurero, visiten su sitio web www.espirituaventurero.com.mx. Es una agencia seria, responsable, con propuestas innovadoras para distintos puntos aquí en lo que es el territorio mexicano. Gracias por ver este video. Recuerden, buen viaje y buena suerte. ¡Vámonos!